Sí, una, Last Pick de Marcy. Marcy 4. Sí, Marcy 4. Spike tiene esta pequeña ventaja con el cambio de atributos que se quiere mantener en la parte superior, termina perdiendo la vida. El Snapfire a los platos rotos, cuidado con ello. Parker puede llegar a ser la siguiente víctima. Termina salvándose en esos momentos, llega a la parte superior. Parker a punto de perder la vida. El Skirt Blast termina siendo bueno, pero Yadami no pudo evitar la muerte. Y Vitaly termina siendo la siguiente víctima. El Darmago termina aprovechando una pequeña rotación. Llega el Skirt Blast, lo termina robando. El Blood Grenade para pegar un poquito más de slow. Termina siendo bueno, increíble rotación a manos de Darmago. Llega la telequinesis. Y por ahora, el Millo va a terminar pagándolo, Garo. Es el doble kill en la mano de Darmago. Muy buena rotación, Mus. Templar, no, por ahí es muy situacional que termina cambiando el tema de las builds. Y Mus termina pagándolo, Garo. Mars. Muy buena cantidad de stacks se termina llevando ahí el equipo de Boom. Mientras tanto, el Pulverize contra Mus. Ojo, si les complica demasiado el Fateball termina siendo bueno. Pero Sacred se termina llevando este kill importante. 3-9 por ahora. Los lobby de lobo, pero Sacred va a terminar llegando. Cuidado con ello. El rango termina siendo bastante bueno. Lo intenta buscar un poquito más, pero Parker empieza a pegar. Quake a punto de perder la vida. El Pulverize termina siendo bueno. El Life Path justo a tiempo. El Goto hace un excelente trabajo. El Ponce ahí a manos de Yadomi. Llega por ahí el Macrofy a manos del Goto. Mus va a terminar perdiendo la vida, son dos bajas de la escuadra de la ola, y Pike me parece que va a terminar siendo la siguiente víctima, porque Darmago no perdona. Cuidado con Sacred, el Wave 4, pero sí, todo calculado. Maverick es el Killing Spree para Darmago, tres bajas. No sé si lo saben, aunque el que se va a mostrar es el Primal Beat de Sacred. El Melt lo revienta en un solo segundo, burrusteado. Parker se lleva la kill. Vitaly empieza a correr, tiene que daguearse. Creo que va a llegar el Pulverize, le van a cancelar la teletransportación, lo paran de cabeza. Yadomi también buscando la presión, ojito que lo subidos el high ground, pero igual lo bajan de la zona alta. Venga, para el plano terrenal, Killing Spree para Parker. Y la verdad que no le está funcionando ni la presión dividida. El Millo sacrificándose, Sacred ya lo tiene en rango de ataque. Va a llegar el Rock Throw, le lanza las piedritas, lo frena en seco. Hay Pulverize, creo que ya tiene rango, pero está esperando que le recargue el Trample otra vez. Y nos lock, no estaba esperando la llegada de Dark Mago. Telequinesis, súper sencilla la kill. En otro ángulo muere el Elder Titan. Wicked Sick para Sacred. Ojito que esto también puede ser un poquito de desesperación. Ojo, algo interesante. Uy, no, más bien van a agarrar al Beast. ¿Aguantará? No lo creo. La macropira con Aghanim de este Yakiro. Perdiendo una pelea, ¿no? Fuera de base. Pero ahora, boom, quiere plantar cara, Maverick. Uy, no, van a agarrar al Millo. Estaba muy adelantado. La espada no le cae. Ojito que se terminó reposicionando con la pica de Huracán. Buena jugada. Está ganando la marca, pero es mucha velocidad la de Yadomi. Parker lo va a asesinar. Dejan sin 4 a Viscous. En este momento, pero Parker ya se termina metiendo de Jaira más 100 una de lleno. Acá lo van a terminar encontrando. Cuidado con ello. Perfecto. Ojo, termina siendo bastante bueno el epicentro. Y como lo termina reventando, pero Sacre no puede hacer absolutamente nada. Respuesta termina siendo de inmediata. Oh. Y Yadomi termina siendo la siguiente víctima. Parker contra el mundo. Que absolutamente solo el Macrofy a mano del Goto para tener ese daño absoluto, que esto se puede parar bastante bien el equipo de Visco, pero Parker pierde la vida. No pudo hacer absolutamente nada. Tres bajas por ahora. Creo que podrían tomar esa decisión, pero ojo, los de Visco se han dispersado un poquito. Otra vez Vitaly, lo van a iniciar. Pulverize, Macropira, no va a aguantar nada. Esta es posición número 3, derretido completamente. En esta ocasión sí tiene buyback, pero están mal parados. Qué lindo Rock Throw también. Ojito con el Aghanim de Sacred, metiendo un montón de castigo, pero va atrás. Bike, Yadomi que busca el siguiente objetivo. Se muere el señor Sacred. Una lucha bastante complicada. Mago también se quiere plantar, pero Parker le da el respaldo. Son tres menos, ni uno forzado buyback. Se muere de inmediato la Marcy. Queda solo, ojito con Lumpy, creo que todavía tiene el epicentro. Lo quiere luchar, pero está guardando desde atrás. Va a cambiar de forma Pike, vuelve otra vez a la batalla, no, quieren retroceder. Están comiendo demasiado castigo, Icepad no conecta, persigue todavía Parker. Pike que se quiere plantar, Lumpy que tiene que forzar el epicentro, a ver si se mete con todo. Lo va a terminar encontrando a Mago, error del Rubik. Ojo que se va a terminar escapando también. Una buena cantidad de vida, ojo, también tiene el Ion Disc, así que es demasiado tiempo el que van a perder. Triple buyback forzado del equipo de la ola. Mago sigue en la batalla, se va a replegar. Si quiere teletransportar, lo va a encontrar Pike, otra vez la presión. El Psyche se lleva una kill bastante valiosa. Yadomi se había comprado. Lumpy buscando el siguiente objetivo. La Templar ya se terminó escapando hacia otra línea. Pelea bastante intensa. Se va a escapar todo el equipo de Boom. No han matado a nadie más. Mientras tanto, Parker haciendo la presión dividida. Va a tener los Mega Creeps dentro de poco. No quiere pelear con el Epico. Equipo, perdón, Vitaly, recuerde que ya no tiene compra, así que se va a morir. No tiene cómo regresar. Lumpy el siguiente en la lista. Saben dónde está. Lo acaban de ver. Parker
Parker golpeando Euleceptor para tratar de ganar un poquito más de tiempo, pero es imposible. La Blaston no es suficiente. No. Se muere Moose también. El equipo de Visco pierde una oportunidad de oro y este juego se ha acabado. El equipo de Boom se va a llevar la primera del clásico. 43 minutos. Encuentro épico. Se ponen 1-0 en la serie, pero nos queda todavía a ver qué va a pasar en el segundo mapa, Stadir. Increíble ejecución por parte de Boom, la verdad. Arrancaron de una excelente manera. Casi se les terminaba yendo el juego de las manos. Guardo que era pintada muy bien. Y Last Pick de Beastmasters. Y esta vez es un juegazo de Beastmaster. El saltito al rebound. Parker tiene cargas del Jingu Master y por fin lo puede empezar a golpear a Vitaly. Con el Moles quería regenerarse un montón, pero no lo consigue. Al final tampoco tenía tanto daño que ofrecer. Vitaly se arrepiente, dice, ¿no? De este intercambio, mejor retrocedo y es mejor vivir para poder continuar con el farmeo. Buen intento. Por ahí fallaba un poquito Parker, ojo, pero tenía buenas opciones. El Millo preocupado porque se acerca el monito, pero Yadomi se comprometió demasiado. Arriba también tenemos intercambio. ¿Quién quedará primero? Al final es Sven. Matthew gana en el tradeo. Poles Strike. Cortesía de Parker. Puede golpear a Vitaly, pero prefiere no hacerlo. No tiene ni fuego fírico. Si tiene fuego fírico, debe continuar con la pelea. Yadomi no tiene sidekick y le lanza el suplex para hacerlo retroceder. Las hachas vuelan. Tenía otra vez el fuego fírico disponible y con esto se salva de milagro. Ya saben que Pangolio se puede poner muy activo temprano en el encuentro. Presión de Moose, buen Stormhammer, Sacred al final es historia, pero llega la rotación de Mago, van a matar a Pike. No, este se va a regenerar o va a mantenerse en la pelea con el cambio de tributo. Abajo también tenemos intercambio, no aguanta nada este monito. Nos falta algo de control y hasta Mago también aparecía. 5 contra 5 en la parte de arriba, el Toss de Akiro muy mal parado. Creo que sí, va a recibir todo el castigo necesario, no baja del arbolito a nadie. Otro asalto, cortesía del Monkey King, la pelea es bastante intensa en este momento. Sacred se va a ir al piso por fin. Otra vez el Toaster Mago está dominando completamente esta pelea. Parker con una doble baja. El monito haciendo locuras ahora. Había recuperación del equipo de Viscous, pero va a llegar Boom a traer mucho dominio en esta batalla. Lumpy intenta escapar. Van a ser 4 bajas, creo yo. Le cae la avalancha. Hay alguito más de control. Yadomi espera el momento adecuado para el saltito. La levantadita de subida de Mago. Por ahí el Chill Crash. Aún se mantiene en la pelea Lumpy. A ver si el escudo le va a permitir resistir un montón. Al final no va a ser así. Golpe final. Golpe de gracia. Killing Spree para Parker. Sí, mientras tanto, Darmago quiere continuar, va por ello, Yadomi, ahí por ahora, Vitaly con el freno al roll, se puede llegar a escapar, pero Matthew también va a terminar llegando a la senda inferior, y sí, termina perdiendo la vida, y Darmago ya termina estando una racha de Killing Spree, y Yadomi va a ser la siguiente víctima, me parece. Bueno, cae Yakiro, pero Yadomi al final se termina salvando a dura. Tenemos más batalla, tenemos más pelea, Lumpy la ves el encima, tendría que ser el momento para brillar en el equipo de Boom. Lumpy trata de correr, el Ice Path un poquito tardío, no evita su muerte. Mago salta con la Brick Dagger. Roshan Burger King. Y bueno, a ver si vamos a poder pelear en la parte superior. Ojo con el Tridams también ahí a manos por parte de Parker. Se va a querer meter. Cuidado con el Wukong Command. Termina siendo la mejor manera el Ace Pack. Pero sí, complicaba demasiado el Boom de ese traiglo. Aniquila en pocas palabras. Para que recordemos que tenemos el Ace of the Immortal. Y termina perdiendo la vida. ¿Qué acaba de pasar con Parker? No digo que la dominó, pero pudo sacar un par de bajas. Otra vez Lumpy. Otra vez el control. Se va frente al muro. Y eso podría condicionarlo, pero logra dividirse con el Primal Split. Pai cambia de forma, sigue Lumpy girando y girando por aquí. Se han forzado habilidades importantes, más bien. Comando de Wukong, ¿sobre quién? Sobre Pike, creo que sí lo pueden terminar matando. Nadie lo saca de aquí, ¿dónde está el waveform? Error de Pike. Viene ahí de Parker forzando ese comando de Wukong. Va a retroceder Viscos porque sabe que sin carry es imposible de ganar esto. El Micho que tiene que sacrificarse nada más. Jala la marca de todo el equipo enemigo, mátenme. No los maten a ellos. No se incomoda para nada, la B se lo molesta una chiqui nomás, pero la barraca igual va a ser historia, aunque antes de eso Mago lo va a meter para atrás, van a matarle, le van a quitar la inmortalidad, ok, pero ya hay Primal Roar, la macro pira y Ice Path, a ver qué hacen, comando de Wukong, se mete con todo, Lumpy, van a terminar condicionando a Sacred, no lo dejan ni dividirse, tenía el ultimate, ni siquiera tenía el ultimate, Mago demasiado complicado, tiene que retroceder hasta la base y el siguiente en la lista va a ser este Monkey King, no aguanta nada la Marcy, doble buyback del equipo de Boom, sale milagrosamente con el Boneless Strike, lo van a meter a la base a Pike, aguanta lo que puede. Pero es su final, al final sí va a terminar retirándose. No te creo, se queda todo el equipo de Boom pensando en qué acaba de ocurrir. Cómo se han salvado, le dan el quesito. Parker quiere continuar con la pelea. El Micho buscando el ángulo para el Ice Pad. Se esconde, tiene el Ice Pad. La pelea continúa, Dark Mago con una linda avalancha. Entonces vienen demasiados aprietos. 3 en contra de 5 en este momento. No sé si puede lanzar algo más el Beastmaster. Ya es historia, Lumpy también va a caer. No tiene nada de vida, va a ser casi un Team Wipe para el equipo de Boom que se defiende. Sí, va a ser un Team Wipe.
bajan a Pike. 2 segundos para el Wave for Nava. Avalancha también. Presionan un montón. Ponles Strike. Esto es todo para Pike. Team White Oxo. Para la gente de Boom. Triple baja para Parker. Tenemos partida todavía. Roshan acaba de gritar. Acaba de avisar. Recuerden que cuando grita tiene algo más de resistencia. Lo han visto a Moose. Uy, Moose. No tiene que adelantarse. Pero Mavo dice: ok, servido señor. Si se adelanta, que aguanta una barbaridad. Le cae el stun. Primar Roar. Buen control. La macropira fastidiando un montón. Viene el Rolling Thunder. No le dejan ni moverse. Tiene que tener esta cadena de control. Igual la Crimson Guard lo hace aguantar un montón. Ya de nuevo molestando. Y ojito que levantaron al Morphling. Linda jugada de Sacred controlando la batalla. Está perdiendo tiempo. Pike busca el siguiente objetivo. Retrocede instantáneamente el equipo de Beast Coast. Sigue con el asedio. Sacred y el control. Se mete por fin el Monkey King. Derrite completamente al Yakiro. ¿Dónde está el comando de Wukong? No, tampoco. Nos arriesgamos. Nos adelantamos. Uno menos. Beast Coast puede forzar el buyback, pero van a intentar tomar el Roshan. Y la pelea puede continuar, Stadi. La pelea puede continuar, mis amigos. El clásico de clásicos. Por ahora, Beast Coast se quiere someter. Ojo, Yakiro se termina apagando. Vamos a pelear un poquito más. Ya no tenemos el Ghost Strange por parte del Sven. Se terminaba yendo el Primal Split por parte del Sacred. Quiere continuar. El Shield Crash termina siendo bastante bueno, pero Pike se termina metiendo en la parte superior. Y llega el Wukong Command a mano de Parker. La ejecución termina siendo bastante buena. Vitaly en la boca de Lobo. ¿A dónde lo termina metiendo? El Izquierdo y Blast para poder ejecutarlo. Es el Boundless Strike. Justo a tiempo. Parker dominando la partida. Llegaba la avalancha. Mientras tanto, Yadomi, el Toss ahí por parte de Pike, que lo termina morfeando. Pierde la vida. Se termina apagando. Pike consigue el doble kill, mis amigos. El Rolling Thunder termina siendo bastante bueno, pero después termina tardando un poquito más. El Yakiro a punto de perder la vida. Excelente. Llega ahí Parker haciendo de lo suyo. Recordemos que el Yakiro hacía ese dieback por ahora. Se vuelve a apagar. Vamos a ver. Moose, no te vas a escapar. Y Moose se termina yendo, mis amigos. El Roshan queda free para los chicos de Boon. Ahí a manos del Pangolier. Doble Rolling Thunder. Dark Mago va a querer anticiparse, pero la avalancha termina siendo bastante buena. Cuidado con ello. Llega los Mortimer Kisses. Mientras tanto, Shell Crash por parte del Pangolier termina haciendo una muy buena ejecución. Intenta retroceder. Por ahora da un poco más de visión Parker. La avalancha termina siendo la mejor manera. Wukong Comas. El rango por ahora. El daño termina siendo inminente. Pangolier a punto de perder la vida. El Rolling Thunder, no, que no le daba tiempo. Llega el Macrofy. Ahí quiere aguantar. Mira cómo termina pegando el Lightpad. Esos momentos. Primal Split por parte de Sacre. Retrocede Pike con el Wafer. Lo termina morfeando prácticamente al Tiny. La Grimny para poder conseguirlo. Y Moose termina perdiendo la vida. El equipo de Boom quiere buscar el clásico. Quiere buscar el 2-0. Es el Mega Kill. Mientras tanto, Moose se paga en cuestión de segundo. La BKB a manos de Vitaly. Y quiere llegar a retroceder. Cuidado. Llega la BKB a manos de Mago. Intenta conectar el tema del Toss. Por ahí el Bond de Strike termina siendo bastante bueno. La ejecución termina siendo perfecta. Inminente. El señor de la noche consigue el doble kill. Por ahora, Pike contra el mundo. No puede hacer absolutamente nada. No tenemos el Wafer para poder escaparnos. Solamente queda un segundo. Moose, esto va a ser un dieback, mi querido Maverick. Triple kill, el señor de la noche. Busca por ahora. Hasta la fuente no perdonan. Y es el Team White Oxo, mis amigos. El equipo de Visco lo termina cantando. Victoria contundente. Y Boon Esports se lleva este clásico con un 2-0. Victoria contundente, como dice Stadi. Un 2-0 increíble. Un comeback. Y una confianza increíble en la que termina encontrando el equipo de Boom Beast Coast. Un golpe duro.